Hola gente de YouTube y bienvenidos a, creo que será la cuarta parte de Afterlife Second Dimension. Y habíamos quedado más adelante, pero resulta que me morí y ya no me acuerdo dónde iba. creo que era por aquí. Creo que, espera un poco. Como tengo mucha luz. Ahí está, disculpen el corte, que era para subir el brillo porque como tengo un pequeño exceso de luz, pues cuesta ver poco. Pero era por aquí, ¿no? Ah, sí, era aquí donde tenía que llevar tu motor, culio. Porque lag. Quiero lag. Así apagar la internet, ¿verdad? No, que abro por aquí. Oh, un osito. Ojalá no sea una trampa. Está. Bueno. Y a ver, no hay más por aquí, entonces seguimos por aquí abajo. Así vamos a poner la internet. Uy, hay otro monstruo, más otro culio. A ver, hay un interruptor ahí debajo y sangre. No sé por qué me tinca que me van a reventar como la última vez. A ver, ya démoslo. No perdemos nada, supongo. He bajado la palanca, pero no pasó nada. ¡Pinche tu madre! ¡Ah, mierda! Todo el monoculio. ¿Pero para qué era esa palanca, weón? La palanca ya está abajo. ¿Pero para qué era, weón? ¿Ya guardé? Creo que sí. Bueno, ya guardé muy igual de no. Pero eso debo ser precavido con ese asunto. De guardar partidas y eso. Uy, lo que yo no es mal, weón. ¿Será que tengo que levantar esas palancas para abrir esta reja? Me tinca que sí. No, eso no. Espera. Shit. Ah, está de otro lado. Oh, yo ya me corralé. Mierda, mierda. No. What? Qué bueno, pero esto que... ¿Qué puedo atravesar esto? ¿Qué chucha? Ah, pero no puedo irme para allá. ¿Qué onda? Ya, no importa. Un Dead Pugs nomás. No importa que tengo que esquivar este mono culiao. Mierda. Y he vuelto a morir. Bueno, ya bajamos por aquí. La palanca culiada ya está. Antes que yo voy a hacer por el otro lado. Creo que no están. Creo que de pura buena morí. Creo que no es tan difícil esquivarlo. Porque como que solo debo pasar a. Pasar cuando se muevan. No, ahora no necesito. Ahora no necesito la carajo. Entonces vamos a irse por arriba.
Estamos otros culiados, weón, está en todos lados. No, creo que nada. No, pero sí, creo que ya no. No. Ah, puedo pasar el juego con la ángel, no sabía, no importa. Mierda, me siguió el mono culiado, concha tu madre, cagué. Cagué. No, 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 no. Puta la wea. ¡Cagué! ¡Ay, hijo de puta, weón! Me corralé. Para cobrarme ya. Está mono, weón. No. No, coche tu madre. Está lo malo que no puedo ni correr, weón. ¿Verdad? Siempre dije que tenía que apagar el internet. Tiene el color interno, o creo que sí, no sé. Pero ya que. Y mientras me mueva, aunque me tope de frente, aunque me mueva, no me pueden matar. No, porque no era por acá. ¿Qué? ¿Qué weón? Pero si. Ay, carajo. Voy a estar aquí pillado. Ojalá no estar pillado aquí un buen rato. Vamos a culiar. Ahí está, por acá. Salimos. ¡Wow! Ese lugar tiene una buena cantidad de años. Sí, he visto de estos lugares antes. Creo que se mantienen en memoria de la Tercera Guerra Mundial. Ya veo. Investiguemos. Taito investigate. That English. Guardo no igual por si acaso. ¿Qué es esto? El reloj indica a las 5 pm. ¿Activar el mecanismo? No, por ahora no. Creo que mejor veremos. Voy a explorar bien el lugar. Los santuarios eran usados para esconderse durante la guerra. La superficie era demasiado peligrosa para el brillo. Para recordar estos santuarios, la entrada estaba protegida por un mecanismo. Para entrar deberás resolver el acertijo. Oh, más acertijos, la raja, güey. Error indica las 10:58 pm. No, todavía no. Por lo que me di cuenta hay 4 relojes. O sea, supongo que a la derecha va a haber otro reloj. Mierda, me equivoqué de botón. Disculpen ese ruido. ¿Qué es esto? ¿La cosa y la bella? ¿Qué onda? Es por la mañana. El tiempo se está agotando. Hace un largo tiempo que no come. Está muy hambrienta. El problema es que esa cosa tiene una comida favorita. Encontró a una niña pequeña. Es muy linda, pero la cosa está muy hambrienta. Solo quiere comerla. Hora de la cena. La cosa observa a la niña otra vez. Pero está linda. La comeré luego. Hora de la cena. La cosa observa a la niña otra vez. No puede. ¿Pero por qué? La niña dijo: deberás comer o morirás. Está linda y amable. Una cosa fea como esa no puede comer a una criatura tan hermosa como ella. Varios días han pasado. La cosa se siente mareada. Cierra sus ojos, dejando a la niña sola. La bella mató a la bestia. Cuando la noche llegó, la enterró y cayó, dormida sobre el cadáver. Siempre te amaré, aún así si ya no estás en este mundo. Esta historia está algo morbosa. Quizá para este libro no está aquí por nada. Curiosity, tendrá que ver con el. Con el puzzle que tenemos entre manos. Ya vamos a empezar de principio con el mecanismo.
What the fuck? ¿Qué mierda fue eso, weón? Really, nigga. Ya por lo que veo, no eran esos. Y a ver esto. Oh. Algo ha pasado. ¿Sabes que ahora que me fijo en las cosas donde te paráis para el...? Esperen, dejen hacer una cosa. Aquí hay como manchas de sangre. Creo que tú que las has visto para no morir de forma increíblemente estúpida. ¿O no? Espera. Este también tiene una mancha de sangre. Carajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me van a violar esas púas, parece, ¿o no? Ah, ¿no? Y a ver, tratemos... Ponete, a ver. ¡Nope! No era ese.